Como quedamos en su día, don Julián, esta entrevista está siendo emitida después de que se haya ido. Sinceramente, ¿cómo le gustaría ser recordado? No sé, como la persona que he sido, con naturalidad, con espontaneidad, he sido una persona normal, que he vivido con, con sinceridad y con veracidad. Eso es lo que quiero que quede. ¿Y qué mensaje querría dejar al mundo de la filosofía de nuestro país, del que fue uno de los grandes referentes? Bueno, yo creo que la filosofía, por una vez en la historia, ha sido muy creadora en, en España. Eh, no lo había sido, en otras razones, porque la filosofía en España, que no era muy abundante, se había escrito en latín casi toda. Cuando se empezó a escribir en español, ya en el siglo XVIII y en el siglo XIX, no fue muy creadora, fue en cierto modo receptiva. Ha sido muy reciente el pensamiento original, creador, eh, quizá a partir de Inamuno, sobre todo con Ortega, pero... Ahora sí, ahora sí creo que la contribución española a la filosofía ha sido muy innovadora, muy importante y eso por una vez ha sido valioso en España. Y ¿qué mensaje querría dejar a este mundo de la filosofía? Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho en el conocimiento de la vida humana y de lo que es persona. Se ha pensado poco sobre lo que es persona. Yo he dedicado en, en definitiva quizá toda mi obra desde el comienzo está centrada en la realidad de lo que es persona y en los últimos años sobre todo me he dedicado ya expresamente a estudiarlo. Y yo creo que sí, que hemos conseguido eh, en España dar unos avances importantes a la, esa realidad extraña que es la persona distinta de todas las realidades, que está hecha de realidad e irrealidad, porque no es solamente real, es algo proyectivo, es algo, como digo, futurizo orientado hacia el futuro, proyectado hacia el futuro, un, algo que no es cosa, que se distingue de toda cosa y se ha pensado poco sobre ello. Entonces quizá usted les diría que sigan en la brecha que merece la pena? Yo creo que sí y creo que precisamente que se ha descubierto un método de conocer la vida humana, el concepto de razón vital, de razón histórica que elaboró Ortega el año que yo nací, el año 1914 es cuando formuló por primera vez esta idea. Creo que es un método de una eficacia extraordinaria y es quizá el único avance importante de la teoría de la razón en el siglo XX. Con lo cual, que sigan. Que sigan, naturalmente. Hay que seguir. Y don Julián, eh, ¿algún mensaje especial para su familia, para sus cuatro hijos? Bueno, son... Las consecuencias de, de un matrimonio enormemente feliz que fue el nuestro. Han salido cuatro hijos llenos de vocación, que hacen cosas, cada uno en su campo, interesantes por, justamente por eso, porque tienen vocación, porque trabajan con entusiasmo, con ilusión, que es la condición capital de que algo valga la pena. ¿Y qué mensaje les dejaría? Pues que sean veraces, que hagan siempre lo que sea auténtico en ellos, que no renuncien a hacer lo que tienen que hacer que se mantengan fieles precisamente a esa vocación. Y a los lectores, don Julián, a esa gente fiel que ha admirado y seguido su obra, su trayectoria intelectual a lo largo de una vida tan intensa como la suya, ¿qué les diría? No les voy a pedir que me sigan leyendo, porque eso depende de ellos. Yo creo que hay una cosa importante, que es justamente que los libros permanezcan. Hay, actualmente hay una tendencia a que los libros sean leídos, tengan éxito en un par de meses y después se olviden. La cultura es lo contrario: la cultura es que los libros permanezcan, a veces muchos años, en algunos casos siglos. Hay naturalmente un tesoro de libros que seguimos leyendo desde hace dos mil años, más de dos mil años a veces. Eh, ...evidentemente la cultura consiste en eso... ...consiste en ese depósito... ...al cual se puede recurrir, al cual se puede volver... ...creo que la tendencia actual es muy peligrosa... ...y pone en peligro la, la continuidad de la cultura... ...pero naturalmente yo no puedo confiar en eso... ...por supuesto, yo no sé si la gente me leerá... ...dentro de unos años, dentro, no digamos dentro de un siglo... ...probablemente no... ...¿qué le vamos a hacer? De modo que a esos miles de lectores que tuvo en todo el mundo... Les pediría sobre todas las cosas que le sigan leyendo? Me gustaría que lo hicieran. Yo recuerdo que Valera decía que él confiaba en que al cabo de un siglo alguna gente buscara algún Valera en buen estado que comprara en una librería de viejo. Esto es, evidentemente es el deseo de un escritor, siempre lo es, pero no se puede confiar mucho. ¿Se puede resumir en pocas palabras qué quiso demostrar? a lo largo de su fructífera trayectoria vital? Yo lo que he hecho ha sido, lo he dicho, por una parte yo di una definición hace muchos años, di una definición de la filosofía como la visión responsable. Porque es visual, yo creo que la filosofía es visual, consiste en mirar la realidad, en ver. Y es responsable en dos sentidos, porque justifica lo que ha visto y porque responde a las preguntas a las preguntas que se hace el filósofo o las preguntas que le hacen a él. Creo que es una buena definición. Y he dicho a veces también que la función del intelectual en general, no solo del filósofo, es mirar y decir lo que ha visto, pase lo que pase. Eso está muy bien, porque yo iba a pedirle que me definiera qué es un filósofo. Hoy en día la gente no sabe realmente qué hace un filósofo, ni cuál es su tarea. Hay demasiados. Yo, creo que hay po Yo siempre he dicho que los filósofos han sido cuatro gatos metidos en un rincón y sin ninguna importancia social. Lo que hace falta es que hagan filosofía, no otra cosa. Es fundamental que sea filosofía verdaderamente, es decir, que se hagan las preguntas radicales, las preguntas ineludibles, que tenga respuesta o no, la respuesta es secundaria. Lo importante es hacer las preguntas. Cuando se hacen las preguntas filosóficas, como se hizo en Grecia al comienzo, eso es ya filosofía. Las respuestas son problemáticas, no son seguras, van cambiando con la historia, pero las preguntas son lo fundamental. Repasemos su intensa vida. El primer recuerdo que tiene es el de su abuela paterna. Sí, la conocí justo, acababa de cumplir dos años. Eh, fuimos a verla, ella eh, vivía en Neibar. Yo nací en Valladolid y allí vivíamos, pero eh, fuimos a, a ver a, a la abuela y la recuerdo muy bien. Es curioso, tengo un recuerdo, la vi, es la única vez que la vi, porque después ya no volví a verla, murió algunos años después, no la vi más que esa vez. Y tengo un recuerdo vívido de cómo era y de la habitación y hasta de las cosas que dijo. Es un recuerdo muy fiel. Pero que con dos años eh, con dos sorprende. Años. Y desde entonces tengo ya recuerdos, ya tengo recuerdos más o menos, no digo, no digo continuos, pero tengo recuerdos ya frecuentes desde entonces. De su infancia, de su familia, parece que guarda una grata memoria. ¿Sí? Sí, sí fue una infancia tranquila, feliz, en una familia muy clara, mis padres se querían mucho, se llevaban muy bien. Eh, Tenía un hermano al cual perdí cuando él tenía 19 años y yo 16, lo cual fue para mí un tremendo golpe. Pero aparte de eso, aparte de la enfermedad de mi hermano que fue penosa, yo tengo un buen recuerdo de la vida de la casa, de la vida familiar. Éramos personas que nos queríamos profundamente, con naturalidad, con espontaneidad, pero nos entendíamos bien. Con seis años hice una promesa solemne, no mentir nunca. Sí. De acuerdo, mi hermano y yo, de, nos, detrás de la puerta del comedor de nuestra casa, hicimos esa promesa y la he cumplido. ¿La cumplió? Sí. ¿Odia la mentira? La odio, sí. No pues, la puedo soportar. Pues hay muchísima gente mentirosa, ¿lo sabes? Pues sí, lo siento mucho, pero yo realmente nunca he tenido que, que arrepentirme de haber dicho una mentira, eso es cierto. Usted dijo, durante varios años conocimos la pobreza sin restricciones. Sí. ¿Eso es cierto, don Julián? Sí, porque mi padre tuvo pérdidas, mi padre tenía, no sé, una fortuna aceptable, pero hubo muchas crisis económicas y, y perdimos realmente todo. Y, y tuvimos unos años muy de gran escasez, que no fueron, sin embargo, opresivos, no sé, teníamos una, una vida muy modesta, con dificultades, pero que no perturbó el, el fondo de felicidad que tenía la familia. En muchas ocasiones a lo largo de su vida vivió esa experiencia, pero me sorprende no solo la tranquilidad, sino el optimismo con el que lo afrontó. Es que yo siempre creo que el, el balance total es positivo. Yo pienso sobre todo, para un cristiano, y yo lo soy, no sé, la realidad de Dios es tan superabundante que por muchos que sean los males existentes en el mundo en general o incluso personales, el balance es siempre positivo, naturalmente. De modo que yo creo que no se puede ser, si se tiene en cuenta la realidad en su conjunto, no se puede ser pesimista. Usted cursó estudios superiores en el Instituto Cardenal Cisneros, donde fue un buen estudiante, me parece. Sí, bastante bueno, y con profesores a los cuales recuerdo muy bien y con mucho cariño, porque eran excelentes la mayor parte. En el Cardenal Cisneros se impartía una educación poco habitual para la época, una educación mixta. Sí, por supuesto, se, se, ahora se dice cosas muy raras, pero yo, yo estudié en el bachillerato en Cisneros en tiempo de la monarquía y en tiempo de la dictadura del primo de Rivera. Y, y era, era mixto el instituto, la enseñanza era mixta entonces. ¿Y eso le, pareció muy, bien, le pareció muy bien el trato. Me pareció encantador, muy valioso. En este sentido, creo que don Julián Marías tuvo desde muy temprano un profundo concepto de la amistad. ¿Qué Mucho. significó para usted la amistad? Creo que es quizá lo que más enriquece la vida, porque es permanente, porque es múltiple. Yo creo en la amistad y muy especialmente en la amistad intersexual, en la amistad entre hombre y mujer, que es algo, creo, maravilloso, enriquecedor, que da mucha felicidad, que da ilusión en la vida. Yo he tenido amigas desde que era muy joven, algunas mayores que yo. Yo he tenido mucha amistad con mujeres que tenían 10 años más que yo, cuando yo era muy joven, con, con las de mi edad. Después, casi todas son mucho más jóvenes, naturalmente, aunque siguen algunas de las antiguas. ¿Y usted no cree, don Julián, que en eso, ese juego puede ser peligroso, que hay alguien que siempre se enamora y hay uno que pierde? Yo creo que uno puede enamorarse de una amiga y entonces se produce diríamos un injerto amoroso en la amistad y es quizá lo mejor que puede pasar yo creo por ejemplo que la forma mejor la forma más perfecta de amor es justamente el que sobreviene como un injerto amoroso en la amistad fue mi caso personal yo fui amigo sumamente amigo muy próximo de la que fue luego mi mujer un día descubrí que me había enamorado de ella y al final, pues, nos casamos y tuvimos una larga vida de absoluta felicidad. Mientras usted estudiaba en el Cardenal Cisneros cae la dictadura y después la monarquía sustituida por la república. ¿Qué recuerda del 14 de abril de 1931? Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Lo recuerdo absolutamente. Recuerdo haber salido de casa, haber recorrido las calles en que se hacían, se enarbolaban banderas republicanas improvisadas, eh, había un enorme entusiasmo. Al día siguiente la cosa fue un poco más turbia. Hubo ataques, hubo grosería, no fue solo alegría, había hostilidad. Hubo como una sombra sobre aquel entusiasmo inicial del día 14. Esto lo recuerdo muy bien y luego ya recuerdo pues todo el proceso que empezó con una ilusión tremenda. Siguió con errores muy graves, con hostilidades. Recuerdo, por ejemplo, el, el día tristísimo del 11 de mayo del año 31 con la quema de conventos, que fue algo que dejó herida a la República y dejó un, una semilla de, de hostilidad y de rencor muy grave. Fue un periodo, no sé, con mucha ilusión, con aciertos, con grandes errores, que naturalmente desembocó al final en, en la terrible... Atroz, guerra civil. ¿Compartió inicialmente usted esa ilusión de la que habla? Sí, 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 yo tenía 16 años y naturalmente la tuve, la sentí. Después, yo recuerdo haber tenido una impresión de incierto desencanto un año después, justamente un año después, el año 32, no sé, tuve la impresión de que las cosas no eran lo que debían haber sido, lo que prometían haber sido... Y mantuve, pues, no sé, una esperanza, una confianza mezclada con preocupación, que no me abandonó. ¿A usted el que la monarquía, el que los borbones abandonaran España, le pareció bien? Bueno, yo no tenía hostilidad ninguna, por supuesto. Y además pienso, ahora pienso, que tal vez fue un error, el, no sé, que es posible que fue... Sobre todo, había motivos de descontento. Había motivos de descontento respecto de los gobiernos, de la monarquía, respecto de la dictadura, por supuesto, aunque tuvo aciertos también y era en definitiva muy poco opresiva. Eh, había motivos de descontento respecto del rey, evidentemente, porque la constitución no se había cumplido, no se convocaron elecciones, pero fue prudente ponerlas, liquidar el, el régimen monárquico de toda la historia de España ponerlo en manos de personas que realmente no merecieron la confianza en gran parte. No sé, yo pienso que quizá hubiera sido visto de lejos, hubiera sido quizá mejor que la monarquía se si hubiera tratado de remediar, de recomponer, sin ruptura. Pienso quizá, pero nunca se sabe. Y recuerda el ambiente intelectual o cultural de principios de la República. Sí, fue muy bueno, pero, pero fue igualmente bueno lo anterior. Yo he hecho incluso un balance de los años anteriores que eran espléndidos culturalmente. Es decir, los años de la República fueron muy buenos, fueron cinco años, que es muy poco tiempo. Incluso la producción intelectual fue inferior, algo inferior a la de los cinco años anteriores. Lo que fue muy bueno fue la, las instituciones. La República acertó en, en la educación, crearon muchas escuelas crearon nuevos institutos, las universidades mejoraron, se fundó la Universidad de Verano en Santander, que fue admirable. Es, eso sí, eso fue el gran acierto de, de los años de la República. La producción cultural fue muy buena, pero no superior a la anterior, al inmediatamente anterior. Y hablando del mundo intelectual, don Julián, el prestigio de un amuno era enorme, como el de Valle Inclán, al que se le tomaba menos en serio, ¿no? Bueno, Valencian, eh, yo recuerdo que en una había atacado mucho a la dictadura del primo de Rivera y en una de aquellas notas oficiosas que escribía eh, Ortega decía que el primo de Rivera se hizo dictador para escribir en los periódicos y eh, él dijo ese eximio escritor y extravagante ciudadano dijo dijo y no estaba mal visto eran las dos cosas realmente sí era un gran escritor por supuesto admirable escritor ¿Y, y un poco extravagante. Unamuno era, no era extravagante, Unamuno era a veces extremoso, a veces se embalaba, a veces tenía, era demasiado apasionado, quizá no siempre era justo. Yo tuve mucha admiración por él, mucho entusiasmo. Lo conocí 15 días, el año 34, cuando él tenía 70 años y yo 20, y escribí un libro, un libro de los, mis mejores libros, de los más queridos, que se publicó el año 43, lo terminé el 42, pero no había manera de publicar un libro sobre Unamuno. Contra Unamuno sí, sobre Unamuno tardé un año en conseguir editor. Y por cierto, valore en su justa medida el legado de la generación del 98. A mí me parece maravilloso. Maravilloso, creo que es el comienzo de nuestra época. Fueron escritores de un grado de autenticidad, que escribían desde el fondo de sí mismos, con una, esa calidad de página... Que hace que cuando uno pone la mano en una página se sienta el latido del corazón del autor. Pero no empezaron en cero. No empezaron en cero. Había una cultura muy valiosa en los años anteriores al 98, por supuesto. Y, y en definitiva, había sido la restauración, había sido una época con grandes virtudes, con errores, con deficiencias sobre todo, pero muy valiosa. No empezaron en cero, pero. Iniciaron una e época nueva, iniciaron lo que llamamos nuestro tiempo, que data de ahí. ¿Y a qué figura destacaría de esa generación del 98? Oh, todos son extraordinarios, yo creo. Yo tengo una particular devoción por Azorín. ¿Por Azorín? Azorín fue quizá el más amplio, el más rico, el que conoció más totalmente España. La España física, el, el territorio, las ciudades, los pueblos, los paisajes, la historia. La literatura íntegramente fue el más generoso de todos. Escribió con gran generosidad, sobre todo desde el poema del Cid hasta los más jóvenes que él. Eh, creo que la, el legado de Azorín es inmensamente valioso. ¿Puede decirnos, don Julián, qué autor prefirió de esa generación? Bueno, todos ellos. Imagine, Antonio Machado ha sido el poeta más intenso. El, ...el que yo prefiero personalmente... No, ...no hay escalafones... ...no voy a decir que fue el mejor... ...fue el, el que me llega más dentro... ...el que prefiero... ...su hermano Manuel era espléndido poeta también... ...y Baroja es interesante... ...y no olvidemos a los más intelectuales... ...don Ramón Menéndez Pidal... ...es una figura gloriosa y admirable... ...y, y don Manuel Gómez Moreno... ...y don Miguel Asim Palacios... ...el gran arabista... ...que eran figuras muy del 98... ...escritores, grandes escritores que formaron un equipo con nosotros, con los que eran más literatos. Y no olvidemos a Maestro también, que fue asesinado el, el año 36 y la gente tiende a olvidarlo, pero que era también valioso, era muy apasionado. Quizá yo no, no lo conocí personalmente y no estaba de acuerdo con él en muchas cosas, pero era una figura también muy estimable. La renuncia de Ortega y otros maestros a sus cátedras y las sanciones a Marañón. Acabaron con las simpatías con que contaba la dictadura y como consecuencia la monarquía. Sí, en definitiva, eh, la actitud. hubo intervenciones, más bien torpezas, de la dictadura. Primo de Rivera, que era un hombre, yo creo que fundamentalmente bondadoso y a última era liberal. Era un hombre de la generación del 98 y era en el fondo liberal, pero al fin y al cabo era dictador, cometió el error de quedarse más tiempo del justo, y luego cometió torpezas, intervino en cosas en las cuales no debía haber intervenido, reaccionaron los intelectuales y los estudiantes muy en contra de él, con razón, con fundamento, quizá un poco más allá de lo que debieron haber hecho, sobre todo un amuno que fue muy extremoso. Pero en definitiva, bueno, visto al cabo de los años, uno piensa que quizá las cosas hubieran sido mejores si se hubiera mantenido una mayor moderación, un cierto mayor equilibrio. Pero en aquel momento se justificaba. Y a pesar de sus vivencias, don Julián siempre tuvo una gran resistencia a la politización. Bueno, eso me parece muy grave. Si sí, la politización que consiste en verlo todo políticamente, la política es algo noble, importante. Hay que tenerla en cuenta, pero no hay que ver las cosas políticamente. Hay otros planos más profundos y primarios. Y hay que, hay que ver desde la realidad, no desde el detalle de la política. Y yo personalmente me he mantenido siempre fuera de ella. Quizá porque no tengo ninguna ambición. Nunca he podido vincularme a ningún partido, nunca. He mantenido la actitud libre frente a todos, que era la actitud juvenil. Yo recuerdo, por ejemplo, durante la República. Eh, cuando se discutía en el Parlamento las cosas, no estábamos de acuerdo previamente con ningún grupo ni con ningún partido. Nos parecía muy bien un discurso de uno o de otro y a, y a veces nos parecía mal el siguiente. No sé, creo que teníamos la, la actitud abierta respecto a la realidad. Creo que su vocación intelectual se despertó muy pronto. Sí, realmente pronto. Yo recuerdo haber leído, cuando tenía, no sé, 14 o 15 años, un pequeño libro de Ortega, Notas, que era un libro que se publicó con una selección de, de ensayos suyos. Y después yo, de, cuando tuve el, el primer contacto real con la filosofía, fue en el curso de Zubiri, de Introducción a la Filosofía, el año 31. Y entonces yo descubrí que mi verdadera vocación era la filosofía. Dejé la carrera de ciencias que había empezado, hice el primer año de ciencias, pero... Pensé que seguí estudiando, por ejemplo, cálculo infinitesimal, relatividad, física. El, el verano que renuncié a la, a la carrera de ciencias, porque me inter seguía interesando, pero vi que mi vocación, sí. mi verdadera vocación era la filosofía y continué con ella así. Y luego después, al año siguiente, fui ya alumno de Ortega y, y, bueno, y de Morente y de Gaos y fueron mis cuatro maestros de filosofía. Yo creo... Que Julián Marías fue un romántico empedernido. ¿Quién que es no es romántico? <laughs> Se ha dicho. Quizá. Si volvemos a los acontecimientos de la época, la revista de Occidente comenzó a publicarse en 1923. ¿Cómo recuerda los inicios de esa revista? Era algo extraordinario. Ha sido la mejor revista que ha habido en mucho tiempo, ¿no? Terminó de publicarse el año 36. Yo escribí, me parece, la única colaboración que tuve fue una, un breve artículo que publiqué, quizá en el último número, no lo sé, porque vino la guerra y ya esto se cortó y se interrumpió hasta muchos años después, hasta mucho después de la muerte de Ortega, y ya la revista de Occidente no era lo mismo, claro. Pero se publicó del 23 al 36 y era una revista absolutamente increíble. Una de las mejores revistas europeas. Si no la mejor puede ser, y en España por supuesto, incomparable. De Ortega se decía que se le veía pensar. ¿Cómo lo recuerda? Cuando murió Ortega me acuerdo que me preguntaron cómo era Ortega y dije, como el sol, luminoso y cálido. Creo que eso refleja cómo era. Era un hombre cordialísimo, era un hombre de conversación, de tertulia, clarísimo. Él decía que la cortesía del filósofo era la claridad. Pensaba desde el fondo de sí mismo. Cuando yo entré en su curso de filosofía por primera vez, tuve una especie de deslumbramiento. Era la filosofía en estado naciente. Se veía que la estaba haciendo. Y éramos entusiastas críticos. Lo mirábamos con ojos críticos. Tuvimos la impresión de que nos iba la vida, por lo menos la vida intelectual en ello, y, y naturalmente no podíamos aceptar nada que no fuera justificado, que no resultara evidente. Teníamos una actitud sumamente exigente respecto de Ortega, entusiasmo exigente. Y aunque lo haya contado varias veces, relátenos su encuentro con Ortega y Gasset. Bueno, entré en su curso precisamente. Lo daba en el pabellón Valdecilla de la vieja universidad de San Bernardo. Y entramos entré en su, en su cátedra el, el año 32 y tuve esa impresión de que aquello era decisivo. Tuve la impresión de que había empezado algo nuevo. Y así fue. Yo lo traté 23 años. Cuando volví a España después de nueve años de exilio, lo veía dos veces diarias, hablábamos interminablemente, a veces paseábamos juntos, a veces me llamaba, tímidamente me decía, a veces me llamaba y decía, ¿tiene usted mucho que hacer, Julián? le decía, yo no, nunca tenía nada que hacer. No, es que he pensado que hace buen tiempo podíamos quizá dar un paseo, yo siempre estaba disponible, <laughs> aunque tuviera mucho que hacer. Iba a buscarlo, a veces paseábamos por el retiro o por otros lugares, hablando, 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 horas y horas. Eso ha sido un tesoro de mi vida. Fue sin duda su maestro. Sí, claro. Él empleaba la expresión nuestra filosofía, empleando, englobándome en una cierta unidad. Y escribí sobre él, yo creo que él contaba con que yo iba a escribir, escribí dos grandes libros sobre él, yo decía que me proponía completar a Ortega consigo mismo y darle sus propias posibilidades. Porque Ortega no terminó sus libros, Ortega no escribió ningún libro completo, tenía un pensamiento absolutamente sistemático, pero sus libros eran, yo dije que eran como lo que emerge de los icebergs. Hay que hacer, hay que bucear para entenderlo completamente.